A ver, entonces estamos aquí en esto de las eh, estas formas que quería que dibujen eh, para este dibujar de alguna manera la banderita así pequeño nada más para identificar qué es el país no que se está mencionando eh, lo vamos a agrupar esto se puede agrupar en Word también no me parece que si vimos cómo agrupar es lo mismo eh, vamos seleccionando todo. ¿ya? Vamos seleccionando todo. En el caso de PowerPoint se puede seleccionar así, miren, ¿ver? desde una zona donde no hay nada, tú arrastras y los marcas así. Y ya lo puedes seleccionar. ¿Ya? En el caso de Word no se puede hacer eso. Acá sí, se selecciona de esta manera, miren. Y luego nos vamos a herramientas de dibujo, formato. Y acá está agrupar y lo vas a agrupar. ¿Ven? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo para poder yo este, volver a repetir. Aunque ahorita voy a volver a repetir lo mismo. Dije que iba a ser eh, tres, ¿no? Tres ejemplos voy a hacer. Y ya el resto lo hacen ustedes. Bien, entonces ahí ya lo he terminado. ¿no? Entonces tenemos una definición, su gráfico de lo que se está mencionando y eh, la banderita que lo acabamos de dibujar, pequeña nada más, para que no abarque mucho espacio. Bien, nos pasamos al siguiente. Cuando tú eh, sabes que vas a utilizar eh, la misma diapositiva, ¿no? Cuando tú sabes que vas a utilizar la misma diapositiva, por ejemplo, yo sé que voy a utilizar para el siguiente país la misma, el mismo diseño, entonces tú simplemente le haces clic y presionas Enter. Enter. Y se va a insertar automáticamente una eh, diapositiva con el mismo diseño anterior, ¿no? Simplemente se hace clic y se presiona Enter. Si por A o B <coughs> insertates una diapositiva y no lo, no lo necesitas, lo puedes eliminar. Clic derecho sobre la diapositiva, eliminar diapositiva. ¿Ya? Cuando ah, por ahí de casualidad insertates muchos, entonces los eliminas también, ¿ya? Líder. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Disculpe la tardanza. Ya de ahí ya ves los videos, vas avanzando aquí lo que vamos avanzando también, ¿ya? Bien. Eh, eliminar diapositiva. Ya no se olviden, ahí está. ¿eh? Se elimina. Entonces, repito, cuando queremos una diapositiva y, y estamos seguros que va a ser la misma, el mismo diseño, se hace clic, se presiona enter y listo. Algo más rápido. Vamos a colocar aquí. Brasil. ¿Bien? Entonces nos vamos a Internet y buscamos Brasil. Así quiero que trabajen, ¿no? Buscan en Internet. Miren, en Brasil, bueno, ha salido, habla de la selección más que nada. Entonces, en este caso, voy a tener que entrar a Wikipedia. Y copiarme un párrafo o algo de acá, ¿no? Acá está, mírenme. Así lo seleccionamos, lo copiamos. Y derecho copiar. En este caso, jóvenes, eh, eh, con justa más razón, tenemos que pegarlo así. Porque si lo pegas directamente, mira cómo viene. ¿eh? Mira, ¿qué pasa? A ver, un ratito. Acá, vamos a pegar. Algo pasó. Miren, miren, se, se hace de esta manera, ¿no? Todo eh, desordenado, viene con un formato. Miren, y eso que estoy acá adentro del. del y lo pego y miren cómo se hace, ¿no? Entonces aquí eh, hay que utilizar necesariamente esta opción que se llama pegado solo texto. Mira en la tercera opción, ¿no? Y ahí solo va a mantener el texto. Claro está que hay que leer de todas maneras, ¿no? En, en, en PowerPoint voy a eliminar un pequeño párrafo, buscar por acá un punto aparte, vamos a eliminar esto. Hay varias cositas que tenemos que ir eliminando, acá hay que leer esto de acá, ¿no? Esto de acá también. Así tenemos que ir borrando. Eh, algunas, este, bien, ahí está. Así lo, lo vamos a tener que ordenar. En, en PowerPoint no, no, es, no es copiar y pegar, ojo, lo estamos haciendo ahorita por, porque es un ejemplo para aprender las herramientas, pero normalmente se tiene que escribir, ¿no? Un resumen. Entonces hay que escribirlo directamente acá. Bien, lo vamos a justificar. Ya está. Y ahora eh, voy a insertarle nuevamente el gráfico. El gráfico. ¿Ah? Vamos a insertarle el gráfico. Vuelvo a repetir, ojo, segundo ejemplo que hago lo mismo y así tú vas a hacer para todo. Eh, haces clic aquí que dice insertar gráfico. Nos vamos a circular y vamos a aceptar. Y listo, jóvenes. Ahí está. ¿Ya? Sale la, eh, la... El entorno Excel para poder escribir. Acá hemos puesto tecnología. Y acá hemos puesto... Nos, nos podemos ir acá, ¿no? A la diapositiva 3 para poder observar. Acá empezamos con computadora. Eh, de ahí viene laptop, tablet, así tienes que escribirlo, y celular. Y listo, jóvenes. Y acá los datos, ¿no? En este caso es Brasil, es 140. Bueno, en, según mi tabla, tú tienes que hacerlo de acuerdo a tu tabla también. 141. 152, 150. Bien, regresamos a la diapositiva y vamos a ver que ya está construido nuestro gráfico, ¿no? Cerramos. Y ahora vuelvo a repetir: tienes que hacerle clic y le aplicas su diseño. Yo estoy trabajando con este diseño. Mira, en este diseño solo muestra el porcentaje. ¿Qué tengo que hacer yo para que se muestren los valores también? ¿no? Yo quisiera que también vea, se vean los valores. Entonces, nos vamos a agregar elemento gráfico. Acá también puede ser. Vamos por acá. Etiqueta de datos. Y acá entramos a más opciones de etiqueta de datos. Esto solo es en el caso del circular, ¿no? Cada gráfico también tiene ciertas propiedades. Que tú ya tienes que ir por ahí viendo, ¿no? Hacemos clic ahí y aquí activas, aunque se activa por defecto ya, eh, valor y nada más cierras. De esta manera ya podemos observar el valor y el porcentaje de cada sector de este círculo, ¿no? De este gráfico circular. <coughs> Bien, jóvenes, ahora la bandera. Eh, acá también voy a eliminar más texto. A ver, desde acá. Hay que hacer un resumen, ¿no? Podemos. Ver. Mm, bueno, así. Eh, estos cuadritos también podemos mover, ojo. Pero bueno, acá voy a dibujar la bandera de Brasil. ¿verdad? La bandera de Brasil es un rectángulo pequeño, dibújalo. De color verde, hay que buscarle el verde. Es un verde, no aplicar este verde. Este verde vamos a aplicar, o el verde normal acá allá. Eh, y encima, un, un polígono, ¿no? Algo así como el de acá. Este. lo dibujas encima, así de color amarillo. Así, quiero que lo dibujes, ¿no? Quiero que dibujes eh, las banderitas y quiero que practiques un poco las formas. Ahí está. Y por último, un elipse azul pequeño también acá dibújalo utiliza tu zoom también para que veas mejor ¿Ah? y lo colocamos acá listo ahí está bien ya tenemos la bandera de Brasil y quiero que lo hagas con puras formas ¿ah? quiero marca para que marque la diferencia también en tu presentación lo seleccionas de esta manera y lo agrupas acá agrupar herramientas de dibujo formato agrupar listo jóvenes ya lo tenemos bien tenemos acá perú tenemos brasil acá también podemos resumir un poco más el texto está muy grande para ir acomodando un poco más acá arriba bien entonces, eh, de esta manera quiero que trabajes. Voy a hacer el último y el resto ya tú lo vas a hacer. Ya con el tercer ejemplo, creo yo que ya no vas a tener ninguna duda o en todo caso me vas a preguntar si es que tienen alguna duda. ¿no? Eh, a ver, nos vamos al siguiente país. Eh, ¿Qué país viene? Argentina. Argentina. Entonces, este hago clic, presiono enter, ya que sé que voy a utilizar el mismo diseño, ahí está, no, no se recomienda utilizar diseños diferentes, sino siempre un orden, un orden para que se vea bien ordenada tu presentación, entonces colocamos aquí Argentina, creo que ya, ya, ya varios han captado lo que hay que hacer, ¿verdad? nos vamos a internet y buscamos, ya que estamos en Wikipedia, o en todo caso retrocedemos, y vamos a buscar acá Argentina. A ver si nos da un, una información. Ahí está. Es todo más, ¿no? Mi derecho copiar. Y en PowerPoint lo pegamos en el tercero, ¿no? Acá. Solo texto, ya está. Lo justificamos y le damos un poco más de tamaño. Ahí está. ¿Eh? Y ahora el gráfico. Nuevamente acá facilito, insertar gráfico. Circular y aceptas. Aparece el entorno Excel. Y acá simplemente vamos a eh, vaciar los datos, ¿no? Y acá hemos puesto tecnología. Y acá hemos puesto... Los, este, ¿no? los la tecnología que, que estamos haciendo esta estadística Listo, jóvenes. Ahí está. ¿Ven? Eh, regresamos y ya observamos que tenemos el gráfico, aunque acá está... Ah, faltan los valores. Faltan los valores. Eh, Argentina, 180. 120. 168. 124. Ahí está. Bien, regresa. Antes de cerrar, regresa y verifica que el gráfico ya te he construido. Bien. Entonces ahora sí, ya cierras y listo, ¿no? Le haces clic al gráfico, ya sabes que te vas a herramientas de gráfico, diseño, y utilizas el estilo que tú desees. Eh, te puedes ir a agregar elementos donde puedes tú modificar los elementos del gráfico o en todo caso, eh, por, eh, donde te estoy explicando, ¿no? Puedes tú modificar como lo estoy haciendo en este momento. Listo. Y utilizando formas, vas a dibujar la bandera del país. Eso quiero que lo hagas. En el caso de Argentina, vamos a dibujar un rectángulo. Así color celeste o azul, lo duplicas. Y más no podrás porque... eh, a ver, está a blanco, ¿no? Y acá. ¿Qué celeste, ¿qué es este celeste Listo, jóvenes, ¿no? Y por ahí creo que tiene un, un sol, ¿no? Amarillo. Vamos a utilizar esta forma. Esta por acá y mira, a ver. vamos a utilizar el de acá, pues. El de 32. Vamos a dibujarlo pequeño acá. Así, color amarillo. Eh, sin contorno. Ahí está y lo colocamos acá. Y listo. Ahí tenemos. Seleccionas, así, desde abajo, vas dibujando una especie de rectángulo, te vas a herramientas de dibujo, formato, y lo agrupas acá. Listo, jóvenes. Por ahora, yo no, todavía no voy a trabajar con hipervínculos, nada, ¿no? Simplemente la presentación, la presentación va a ser normal. Hasta ahí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, alguna... Algo que no haya entendido. A ver, jóvenes. A ver. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Pregunten. Se va entendiendo, no se entiende. Ya sabemos lo que hay que hacer. Utilicen el chat. A ver. Ya para entrar a la, en la parte del diseño y la parte ¿Nosotros? de la sí. aplicación. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho. Profesor, una consulta. En el caso de los porcentajes, ¿lo puedo hacer un poco más grande? Claro, se puede. ¿Solamente? Sí, se puede estirar esto acá. ¿no? Esto lo podemos manejar también. ¿no? Así de esta manera. Es un cuadro de texto y puedes aumentarlo manualmente. ¿no? Así ve ya aumentó, ¿no? Bien. Eh, ¿Alguien más eh, desea hacer una pregunta? Pregunten, jóvenes. Profesor. Sí. Profesor, en la parte donde están las letras, ¿ahí Mira. se le puede poner una imagen en el fondo o esa parte no? Acá, en esta. Sí, en, en esa parte. Si quisiera ponerlo. Claro. Eh, es, un, es un cuadro de texto y el cuadro de texto también tiene sus herramientas de dibujo acá arriba y puedes darle un fondo no por ejemplo ahí no un color una imagen eh, un, un, una, una textura un degradado puedes aplicarle ya es parte del diseño que ustedes quieran hacer pues no eh, copien y peguen Copien y peguen, pero normalmente se debe escribir, ¿no? Pero en este caso es un ejemplo, entonces pueden copiar y pegar. Normal, de internet copian y pegan, pero ya saben que tienen que pegar acá, ¿ya? ¿eh? Pegado, mantener solo texto, conservar solo texto, este tercero. No lo, no, no lo peguen eh, normal porque va a venir con ese formato de la página. Bien, jóvenes. Entonces, nos pasamos a esta, esta primera parte, este primer punto es eh, lo que es el contenido, ¿no? El contenido de la de la de nuestra presentación. Luego viene el segundo punto que es el diseño. Eh, tú tienes que terminarlo, ojo. Ya ustedes tienen que terminar, a ver. Sí, ¿no? Sobra lo terminan, porque es repetitivo y ya lo manejan rápido, ¿no? Sobra o lo terminan. Eh, y luego, una vez que terminas tu contenido, ya nos concentramos en lo que es la parte del diseño, que también es fácil. Eh, vamos a utilizar en este caso también el tema, ¿ya? Los temas. Que ya es. Eh, el tema ya viene programado, ¿no? Para nosotros simplemente aplicar. Entonces nos vamos acá: diseño. Y vamos a y aplicar un tema, ¿ya? ¿eh? El tema que tú necesites o quieras trabajar. El que tú deseas trabajar, lo aplicas. Recuerda que cada tema va a mover los objetos. Entonces, verifica tú cuál es el tema que te conviene trabajar. ¿Ya? No todos son pues este. Eh, bonitos, ¿no? Ya depende de, de cómo quieres trabajar tú también. Ahí está, voy a utilizar este tema, vista, ¿ya? ¿eh? Pero en este caso, voy a tener que acomodar mis objetos. ¿eh? Bueno, el número uno, normal. Acá más hay que aumentar un poco más el tamaño. Ahí. Y lo voy a mover por acá. Listo. Esto también, ¿no? Puedes este, acomodarlo, aumentarle un poco más de tamaño, bajarlo ya. Así, tienes que acomodar porque el tema siempre va a mover algunos objetos. Los va a mover. Ahora, nos pasamos a la segunda diapositiva. Nos pasamos a la segunda diapositiva acá. Y vemos que acá también hay que arreglar, ¿no? Corregir acá, está tapando el título. Vamos a tener que reducir el tamaño de esta imagen y acomodar de esta manera. Depende del tema que tú insertes, ¿ya? Pero tienes que revisar, mira. Bueno, en este caso creo que está correcto acá. La tabla que se ve un poco, hay que reducir el tamaño de la letra. Ya seleccionamos todo. Vamos a seleccionar todo así y vamos a tener que bajar un poco el tamaño de la fuente. Ahí está y ya lo acomodamos por acá. Y así, jóvenes. ¿ya? Nos pasamos aquí, el gráfico está bien. Aquí el esmarar también, normal. Aquí las banderitas hay que bajarlos. En todo caso, podemos trabajarlo acá arriba, ¿no? Depende del tema también, así. Lo puedes acomodar. Acá también la banderita felizmente lo hemos agrupado y con facilidad lo acomodamos. Miren cómo ha cambiado el color acá. Voy a tener que desagruparlo y darle el color. ¿Cómo se desagrupa? Te vas a le haces clic o no, no desde acá no se puede hacer ahí está. No es necesario pero igual quitamos la herramienta de dibujo y nuevamente trabajar con el celeste o azul ya está. Bien jóvenes, este, ese es el tema, ¿verdad? ¿no? Así de facilito. Eh, recuerden que el tema también tú puedes este, modificar. Eh, acá tiene sus variantes, ¿verdad? ¿no? Puedes modificar de colores. ¿ves? Así, acá hay varias, varias variantes, ¿no? Que podemos cambiar. Acá también, en este botoncito llamado más, puedes cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo, esa fuente es muy grande, me parece, ¿no? Eh, vamos a trabajar con Arial. Entonces yo le, yo le hago clic ahí y todo va a cambiar a Arial nuevamente, ¿no? Ahí está. Claro, ya se ve mejor con Arial. Ahí está, joven. La cuatro, esta, esta es la que hicimos la clase pasada. La número cuatro ese es el gráfico general bien preguntas ahí facilito no el tema la mayoría también por ahí ya saben esto preguntas todo claro o algo que quieran que lo repita preguntas ¿Alguna pregunta, jóvenes? Las cinco, este, el Esmarar. Para agregar más, ya. Eh, si tú quieres agregar más, vas a tener que hacer clic al Esmarar, irte a herramientas, de Esmarar, diseño. Y activar panel de texto. Panel de texto. Panel de texto tienes que activar. Hazle clic al lesmarar Herramientas de esmar diseño. Panel de texto. Y aquí vas a agregarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a hacerlo para. Después vamos a hacerlo para Venezuela. ¿no? Entonces tú acá nomás presionas un enter y te va a salir así, ¿no? Algo raro, pero tú tienes que acá promover. Promover significa regresar al primer nivel. Haces clic acá, donde dice promover. Y ya va a salir el cuadro, pero todavía no está completo. Eh, aquí, eh, según lo que hemos estado diseñando, va en la capital. La capital de Venezuela, Caracas, o es otro? A ver. Capital de Venezuela, Caracas. Caracas. Presionamos enter y va a aparecer otro, ¿ya? Pero lo tienes que disminuir de nivel para que ya desaparezca y ahora sí esté completo. El otro elemento, ¿no? Disminuir de nivel tienes que hacer ahí. Y listo, jóvenes, ya está, ¿no? Y ahí vamos a escribir Venezuela. Y le buscas la bandera, ¿no? Desde aquí o desde acá también. Buscamos en línea bandera de Venezuela. Y listo, jóvenes. Así, de esta manera tenemos que ir agregando uno por uno, ¿ya? Tienes que trabajar con estos botones, promover y disminuir nivel. El primero es promover y el segundo ya es disminuir nivel. Ah, ya. ¿Cómo hacer para que cada uno tenga un diseño diferente, ya? Cuando queremos hacer eso, que, que no es común, pero sí se puede, ¿Ya? Cuando queremos que cada uno tenga un diseño diferente, ¿No? Por ejemplo, ahorita todos tienen el mismo diseño, ¿No? Voy a, vamos a suponer que el último quiero que tenga otro tipo de diseño. Entonces tú tienes que hacerle clic a ese último o a ese, a ese que quieres cambiarle diferente. Te vas a diseño. Escoges el tema que tú desees y le haces clic derecho encima. Y ahí le vas a decir aplicar a las dispositivas seleccionadas. Esta opción lo que va a hacer es aplicar a la que tú has seleccionado. ¿verdad? Vuelvo a repetir: clic derecho. Aplicar a la diapositiva seleccionada. Y solo le va a aplicar a la que está activa, ¿no? Y listo, jóvenes, ¿ven? ¿eh? Ya lo he cambiado. En este caso voy a mover acá mi banderita. ¿Verdad? ¿Se entendió o no se entendió? Se hace clic a la diapositiva, te vas a temas, le haces clic derecho, a aplicar a la diapositiva seleccionada. Eso es, ¿ya? ¿no? Bien. Profesor, pero ahí el gráfico está para el otro lado. ¿Se dejaría ahí o se puede mover? Sí, claro, lo puedes mover, pero ya lo dejan ahí, es parte del, del tema que tú has escogido. ¿No? No hay ningún problema. Es el tema ya, así lo, así está diseñado. Y lo, ya lo dejarían ahí mejor. Pero sí se puede mover, ¿ya? ¿no? ...pero ya mejor sería que lo dejen como está... ...porque es parte del diseño del tema. Bien, entonces, pueden escoger así... ...el tema que ustedes deseen a cada uno de ellos. Ahora, luego del diseño... ...ya viene la parte de la animación. En la primera animación que debemos aplicar... ...es las transiciones. Las transiciones empezamos desde la primera... Y las transiciones se encuentran en esta pestaña llamada justamente igual. Mira, transiciones. Ahí está, le haces clic. Y acá vas a escoger las transiciones que tú desees, ¿no? Acá hay varias. Entonces escoges el que tú quieras. Las transiciones tienen sus opciones de efecto a cada ladito. Y ahí puedes cambiar, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Depende de la transición que has escogido. Y se va a mostrar una, una estrellita acá, ¿no? eh, Que está indicándonos que ya tiene una animación. En este caso es la transición. Al hacerle clic en la estrellita se vuelve a mostrar la transición. O también puedes hacer clic acá arriba que dice vista previa. ¿Ven? ¿Eh? Y así vas a aplicar. Ahora. Si tú me preguntas, profesor, yo quisiera que todos tengan la misma transición. Para eso está este botón que dice aplicar a todas. ¿Ya? Si tú haces clic ahí, que dice aplicar a todas, eh, va, va, todas van a tener la misma transición. Mira, ya todas tienen la misma transición. Vamos a comprobarlo. Vamos a presionar F5 y ahí está no ahí está todas tienen la misma transición ¿Ya? Eh, miren en este caso de las de las banderitas de los GIF no se mueve porque son GIF son GIF ahí está jóvenes tienen la misma transición ¿ya? Ahora, normal, puedes cambiarla, ¿no? Si tú dices, no, yo no quiero que tengan todos, voy a cambiar. Le haces clic a la siguiente y vas cambiando, ¿no? Y de esa manera puedes este ir cambiando de todas maneras, ¿no? Pues en cualquier momento lo puedes modificar. Ahí está, jóvenes. De esta manera vamos a. Eh, trabajar con las transiciones, transiciones. Bien. Recuerda, recuerda que las transiciones eh, tienen las opciones, ¿no? Que puedes ir modificando también. Listo. F5, y ahora sí podemos observar que eh, tiene cada uno un tipo de transición, ¿no? Ahí está. ¿ves? Ahí está, Javier. bien. Nos faltaría lo que es la animación. Nos faltaría lo que es la animación eh, de los objetos. Te voy a anotar aquí. ¿no? Eso ya lo vamos a hacer, me parece, en la próxima clase. Porque hoy día sí quiero que me presentes ya todo terminado hasta lo que es transiciones. ¿no? Eh, bien. Eh, se guarda, vas a guardarlo de esta manera: guardar. ¿Ya? ya está guardado. Ya los cambios siempre se tienen que guardar. Como este archivo se guardó en la clase pasada, lo que guardar hace ahorita es guardar los cambios que se han hecho. Ahora, si tú deseas eh, guardarlo como presentación, porque esto es un archivo. Mira, te explico rápidamente. Si tú lo guardas, voy a volverlo a guardar. Voy a guardarlo en mi escritorio. Entonces, si tú lo guardas y lo cierras. Y tú le haces doble clic, acá está. Este es mi archivo. Eh, si tú le haces doble clic, se abre normal para seguir modificándolo, seguir trabajando, ¿no? Esto se llama en vista de diseño. Ahora, si tú quisieras guardarlo como presentación para que se ejecute automáticamente, tienes que irte aquí, mira, archivo, exportar. Cambiar el tipo de archivo. Vuelvo a repetir, archivo, exportar, cambiar el tipo de archivo. Y acá dice presentación con diapositiva de PowerPoint. De repente tienes una versión más antigua, está por acá. Pero búscate este tipo de icono parecido a este. Presentación con diapositiva de PowerPoint. Hazle clic ahí y lo guardas. ¿verdad? Lo guardo. Y voy a guardarlo con el mismo nombre, pero voy a tener que colocar una palabra porque tienen el mismo icono. Y podemos confundirlo. Voy a guardarlo como presentación también en el escritorio. Listo, jóvenes. Mira. Voy a cerrar. Y observo acá, acá hay uno y acá hay otro, mira. El que es, si son igualitos, tienen el mismo icono. Este es el archivo de PowerPoint para seguir diseñándolo, modificándolo. Y esto lo he guardado como presentación. ¿verdad? Si yo le hago doble clic a este que se ha guardado como presentación. Se va a ejecutar directamente, mira. Voy a hacerle doble clic. Y ahí está, mira. O se ha... Eh... Ejecutado directamente como presentación, ¿no? Eh, las personas que saben guardarlo de esta manera y van a exponer, ya lo guardan de este, este tipo de archivo, para que simplemente le hacen doble clic, ya se ejecuta la presentación. No se va a abrir en PowerPoint para, para modificar, sino se va a abrir de frente como presentación. Ahí estaba. Vuelvo a repetir, ¿ya? ¿eh? Voy a abrirlo de este de acá. Miren, este no es el de presentación, este es el de. para seguir modificando. ¿Está? Eh, acá, archivo, exportar, cambiar el tipo de archivo, presentación. Inclusive podemos convertirlo a video también y poderlo subir a las redes sociales, ¿no? Ya eso lo vamos a ver después también. Bien, jóvenes. Voy a dejarles estos minutos que quedan para que ustedes lo terminen y me lo presenten, ¿no? Termínenlo hasta todos los países que está aquí. Ya en la próxima clase vamos a trabajar con este mismo archivo lo que es la animación y ya empezamos otro proyecto. Bien. Entonces, eh, ahí nos vamos a quedar por hoy. Me envían sus trabajos, por favor. Aprovechen estos minutos para que ustedes puedan terminar. Ahorita les voy a subir el video, ¿ya? Estamos ahí en el WhatsApp. Profesor, solo hasta hoy se puede presentar eso. Eh, todo, tienen que terminarlo. O avancen hasta donde puedan, ¿verdad? Eh, son varios países. Yo he hecho hasta tres nada más. Se me termina la reunión. Cualquier cosita estamos en WhatsApp. Por ahí me pueden comunicar, ¿ya? ¿eh? Gracias. Ya les estoy subiendo los...